además finalizando el mes de septiembre. El año se nos va de las manos absolutamente, se acabó el verano que no hubo y nosotros volvemos aquí a estar juntos en Vía Televisión y Vía Gestiona Radio. A los oyentes de Vía Gestiona Radio les enviamos también nuestro saludo más cordial, al igual que a nuestros telespectadores de Vía Televisión. Hoy tenemos un nuevo invitado, hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Hoy no vamos a meternos en política ni vamos a meternos en otros fregados así de ese estilo. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de algo muy típico precisamente de lo que es el otoño. El otoño es un mes de castañas, pero el otoño también, además de setas, es un mes de uvas, es un mes de viñedos, es un mes de empezar a elaborar ese vino que nos vamos a beber pues prácticamente al año que viene. Les presento, con muchísima satisfacción, a Fernando Bandeira. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Muy bien. Cansado, yo sé que está muy cansado, que está hecho polvo, porque llevan desde el 17 de este mes de septiembre, que hoy se acaba, con la vendimia. Eso es. Bodegas Laval. ¿Dónde está Bodegas Laval? Bodegas Laval estamos en el condado, en la parroquia de Arantey, en Salvatierra de Miño. Entrar en Bodegas Laval es como muy espectacular, ¿no? Es como una especie de castillo, es impresionante. Yo no había visto, hasta que entré por primera vez en Bodegas Laval en Arantey, no había visto una bodega de semejantes dimensiones. Entrar tanto en la bodega, en el zaguán de la bodega, como entrar después en el Santa Santorum, pues también es impresionante, porque las barricas, los depósitos son espectaculares. Sí, bueno, la verdad es que Bodegas Laval nacimos en San Miguel de Tabagón, en El Rosal, a principios de los años 80, y fue una bodega, bueno, pues que empezó, pues, como todas las bodegas de Rías Baixas, con unas dimensiones pues más o menos pequeñas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues fuimos creciendo hasta bueno, pues ya no podíamos, ya no teníamos sitio para seguir creciendo allí, ¿no? Entonces, en el año 2001 empezamos, bueno, era un proyecto, retomamos un proyecto que se había parado, un proyecto que se había iniciado en el año 89, pero que luego se paró, y en el año 2001 lo retomamos y trasladamos allí a Bodegas Laval, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tú dices, era un proyecto que se había parado, se reconvirtió a bodega, y entonces, bueno, pues la verdad es que sí, es una bodega como muy espectacular, muy grande, porque el otro proyecto era mucho más ambicioso que... Y entonces, bueno, pues nos ha quedado una bodega como muy amplia, muy cómoda, sí, espectacular, la verdad que es una bodega... Los primeros tiempos de Bodegas Laval fueron unos, pero ahora Bodegas Laval ha cambiado un poco también la gestión de empresa, ¿no? Sí, bueno, Bodegas Laval la funda Pepe Limeres, que es un empresario gallego que se fue a Madrid y montó restaurantes en Madrid. En aquella época pues no existía ni... cuando monta la bodega en el año 80, a principios de los años 80, no había ni DO, ¿no? Y cualquiera que quería tomarse un albariño pues tenía que venir a Rías Baixas y buscar el paisano que elaboraba sus vinos, y bueno, comprarle la barrica, ir a su casa y embotellar, bueno, era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues Pepe Limeres, que tenía sus restaurantes en Madrid y sí que venía a Galicia y visitaba a la gente para comprarles distintos para poder... Bueno, pues se decide montar su bodega, ¿no? Y así nace Bodegas Laval en El Rosal, con una finca, compra una finca de alrededor de 3 hectáreas, que ya estaba plantada de vino, y monta allí una bodega para, con la idea de surtir a sus restaurantes, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, pues Pepe Limeres, la verdad es que es un hombre con una proyección de futuro tremenda y yo creo que fue un visionario y fue uno de los grandes impulsores de esta denominación de origen, ¿no? Pues a partir de ahí empieza pues a plantar viñedos, planta el viñedo de Arantey, que son 35 hectáreas, pero que las plantó en el año 89, fue la primera de las grandes plantaciones que se hizo. Con las dificultades que añadidas de Galicia en minifundio. En minifundio y en aquel momento en la DEO pues estábamos hablando de que había a lo mejor 200 hectáreas.
y el de, pues, de la noche a la mañana, pues planta 35, ¿no? Y al año siguiente no se conforma con eso, planta Tabuesa, que son otras 3 hectáreas más, ¿no? Y bueno, luego había partido ya de su finca de Laval, que es el Rosal. Luego plantó Pesegueiro en el año 2001, luego plantó San Grande, o sea, hizo pues, grandes plantaciones, ¿no? Bueno, era su yo creo que su hobby, su proyecto, ¿eh? Pero bueno, pues sus hijos no le siguieron, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues es una de las pocas, bueno, siempre digo, ¿no? Yo también provengo de una familia de bodegueros, ¿no? Pero yo soy la cuarta generación, ¿no? La cuarta generación, bueno, pues el negocio no aguanto más, ¿no? Esto, pero aquí fue en la segunda. La segunda ya no quiso saber nada del negocio, bueno, y entonces, bueno, pues yo busqué a un grupo de inversores, amigos, y bueno, pues nos hicimos con el 90% del capital de Bodegas Laval. El 10% restante lo sigue teniendo Pepe Limeres, es presidente de honor de la bodega, y seguimos además con el mismo proyecto, que él había ideado, ¿no? O sea, pues seguimos con nuestra filosofía de que el vino se hace en la viña, seguimos apostando por el viñedo. Bueno, de hecho, en el año 2010 hemos plantado otras 5 hectáreas más. O sea, seguimos en... ¿Cuántas hay en este momento? ¿De cuántas dispone entonces este momento? En este momento estamos alrededor de 62 hectáreas de viñedo. 62 hectáreas. Sí. Mucha hectárea en la zona sur de Galicia, además. Sí, sí. Que no hay. Bueno, hay, pero... Sí, pero bueno, sí que es verdad que somos un poco... no es lo normal en Rías Baixas el tener tanto viñedo, ¿no? Sí. Y esa es la gran apuesta de esta bodega, ¿no? El vino se hace en la viña, ¿no? Y bueno, pues nosotros creemos que sí, de hecho seguimos apostando por el viñedo y seguiremos creciendo en función de lo que seamos capaces de ir plantando, ¿no? De eso vamos a ir hablando a lo largo de este tiempo que tenemos para conversar entre los dos. Pero yo, para que conozcan un poquito más a Fernando Bandeira, les puedo decir que es vigués. Y que para que lo ubiquen un poco, él hablaba de la cuarta generación de bodegueros, para que lo ubiquen un poco, las personas que conocen Vigo muy bien y que viven en Vigo desde hace mucho tiempo, la referencia que yo les voy a dar les va a servir, el edificio Bandeira. El edificio Bandeira, que está en la plazoleta de la Iglesia de los Picos, más o menos, en la calle Aragón, en el inicio de la calle Aragón, y que ahora mismo se va a reconvertir en un Mercadona, precisamente. Sí. Pero se respeta la fachada del edificio precisamente por la gran historia que tiene de los bodegueros que fueron sus propietarios, la familia Bandeira. Sí, bueno, esa bodega la inauguró mi abuelo y bueno, ahí estuvo hasta el año 80 y... 80 y pocos, que mi padre montó otra nueva bodega porque también es lo mismo, ya se había quedado pequeña, ¿no? Y entonces mi padre hizo la bodega de Los Balos, en Los Balos, y entonces bueno, pues ahí ya este edificio ha ido pasando por muchas manos, ya en este momento ya no sé de quién es. Esta tarde me pasaban la chuleta desde precisamente las bodegas y me comentaban que nada más y nada menos Laval termina la vendimia de este año con más de 400.000 kilos de uva. Sí. ¿Es una buena cifra? Bueno, es una cifra inferior a la del año pasado. Es una cosecha, esta cosecha para nosotros es una cosecha, ha sido una cosecha complicada, dura. Difícil, dura. Ha sido un año difícil. Climatológicamente fatal. Climatológicamente muy complicado. Sí, ha sido un año muy lluvioso, con muchísima presión de mildiu, de oidio, de bueno, hasta botritis al final. Un año complicado, complicado. Pero bueno, la viticultura en Rías Baixas es siempre complicada. Lo raro es tener un año fácil, ¿no? Sí. Y precisamente por eso yo creo que es el encanto de nuestros vinos, ¿no? Pues de las dificultades que nos pone la naturaleza y para poder sacar unos vinos como que luego pues que son súper demandados en mercados no solo nacional sino en mercado internacional, ¿no? ¿Cada vez hay más exportación? Pues mira, nosotros en este momento estamos
el 70%, yo creo que este año algo más del 70% de nuestra producción se va a mercados exteriores. Y el estar amparado por una denominación de origen de la que la Bodega Laval, por ejemplo, ya es casi pionera, ¿no? Porque fue una de las primeras sí, que se unió. Sí, Laval, yo creo que es de las pocas bodegas que mantiene una vocalía desde el inicio del Consejo Regulador. Del Consejo Regulador, sí. El estar amparado por una etiqueta de la denominación de origen de Rías Baixas, ¿qué significa para el vino de cara, por ejemplo, al exterior? Que hay mercados que son tremendamente complicados para dejar pasar este tipo de artículos, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, como puede ser Japón. Bueno, Rías Baixas como denominación de origen, yo creo que se han hecho las cosas muy bien desde el primer momento, ¿no? Con unos controles de origen, con unos controles de calidad muy serios y luego, bueno, pues con una apuesta también muy, muy seria en mercados exteriores, ¿no? Apoyando la promoción de los vinos y peleando por abrir nuevos mercados, ¿no? Eso lo valora, el mercado lo valora, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, pues el que se hayan hecho las cosas muy serias, es de las pocas DOs en la que se cata cada depósito, o sea, cada depósito, da igual que sea de 40.000 litros, que sea de 500 litros, cada depósito individualmente va a cata, hay un comité de cata que cata todos los depósitos de la denominación de origen. Y se hace, aparte de un análisis organoléptico, un análisis químico, tenemos que cumplir unos parámetros como muy estrictos, ¿no? Y bueno, pues esas son garantías de calidad. Y en los mercados cada vez exigen más. Y bueno, pues eso, el reconocimiento que tiene la DO es muy importante. La guerra de los corchos, la guerra de los tapones, ¿ya está más aclarada o no? Hombre, hoy el mercado anglosajón no quiere saber prácticamente nada del corcho. Es muy. Yo te decía que nosotros estamos exportando más del 70% este año y yo creo que ya cerramos más con rosca. Con rosca, ajá. Que con corcho. Y es una exigencia del mercado. Uh-huh. O sea, nosotros somos como muy conservadores en ese sentido, ¿no? Y muy defensores del corcho. Y bueno, pues hace ya pues como 4 años Estados Unidos fue el primer mercado que no quiso saber nada de corcho. Y entonces, bueno, pues nos hizo. Nos exigía el sintético. Nosotros hicimos remolones, intentábamos convencerles de que un vino de calidad no convenía ese cierre. Hicimos pruebas, les convencimos. Pero así como les convencimos, dijeron, de acuerdo, no al sintético, rosca. Y no nos han dado opción, ¿no? Ya, o sea, ese ya fue el ultimátum, ¿no? Para nosotros fue mucho más traumático todavía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es un cierre que está funcionando muy bien. No tiene los problemas del corcho. Mantiene el vino en perfectas condiciones. La evolución del vino es más lenta todavía que con el cierre del corcho. Una botella cerrada con corcho tiene una microoxigenación y bueno, va a tener una evolución más o menos lenta. Con el tapón el rosca es todavía más lenta la evolución, ¿no? Cada botella, evidentemente, lleva su contraetiqueta. Cada botella lleva su contraetiqueta. En el momento de embotellar, esa contraetiqueta es la que, sí, en el momento que una le bodega, da valor al vino. Sí, en el momento que una bodega quiere embotellar un depósito, tiene que avisar al Consejo Regulador. El Consejo Regulador manda a un técnico, recoge una muestra, recinta en el depósito. Esa muestra se cata por un comité de cata en el Consejo Regulador y aparte se lleva a analizar en un laboratorio oficial. Tiene que cumplir unos parámetros pues, de grado, de acidez, de, bueno, pues, de pH, de, uh-huh. Una serie de parámetros que están normativizados, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y entonces si cumple con las analíticas y el comité de cata dice que el vino es apto para llevar la contraetiqueta al Consejo Regulador, entonces se le libra las contraetiquetas.
Esto me hace pensar una cosa, más o menos es vox populi, ¿no? Todo el mundo dice, claro, el Albariño es buenísimo, los vinos de Albariño son estupendos, los condados que se hacen son estupendos también en las subzonas de la denominación de origen Rías Baixas, en este caso de la subzona Condado de Otea, pero son muy caros. Es que, oyendo a Fernando Bandeira, uno se puede imaginar los costes que conlleva hacer una botella de vino, según estamos viendo, ¿no? Controles exhaustivos, contraetiqueta, exigencias del mercado exterior y ¿qué más? Bueno, el precios. La viticultura en esta zona es una viticultura pues casi heroica, ¿no? Estamos todo el día mirando al cielo. Esto, la verdad es que luego tenemos una variedad que tenemos la suerte de que es una variedad que solo se comporta o es capaz de producir unos vinos con una personalidad como se producen en Rías Baixas aquí, ¿no? O sea, no es una variedad que se haya adaptado a cualquier clima y suelo, ¿no? El Albariño se ha tratado de plantar pues no solo en cualquier punto de España, sino en cualquier punto del sí, mundo. Yo conozco cepas de Albariño que se han llevado a Australia. Australia, uh-huh. Por ejemplo, pues esto en Australia se han dado cuenta de que el Albariño no tiene nada que hacer. Es un clima muy cálido, muy seco, no sé qué, no tiene, o sea, nada que ver con nuestro clima, ¿no? Aparte de los suelos. Hay Albariño en California, hay Albariños en, pero que no tienen absolutamente nada que ver con los nuestros, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, pues ese es el gran, yo creo que ese es el gran, la gran suerte que hemos tenido, ¿no? Somos muy pequeñitos. Pequeñitos, o sea, Baixas, pero con personalidad. Rías Baixas son 4.000 hectáreas de viñedo. Uh-huh. O sea, esta cosecha yo creo que estaremos en torno a los 20, 22 millones de kilos de uva en este año. Uh-huh. Eso es una bodega de Jumilla. O, claro, o una grande de la Mancha. Ya, bueno, claro. Entonces, quiero decir que somos muy pequeños, ¿no? Muy pequeñitos, pero en cambio somos marca a nivel mundial. O sea, a cualquier importador que nos presentemos, decimos Albariño, ya nos conocen, o sea, ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Y si dices Albariño Rías Baixas, entonces te abren la puerta de par en par, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la gran suerte que nos hemos encontrado, ¿no? Con una uva con una personalidad tremenda y capaz de es pequeñita. Hacer. Sí, es una uva, es una uva muy pequeñita. Con mucha pepita, además. Uh-huh. Sí, con una piel un poquito dura, ¿no? Un sí, poquito fuerte. Un poco dura, sí. Sí. Luego tiene el racimo como sale sí. En un hombro, sí. Lo que llamamos el hombro. Uh-huh. No, es completamente diferente, diferente a cualquier otro tipo de uva. Para que se den una idea, hablando de precios, ¿no? Hablando de que todo el mundo dice el Albariño sí es muy bueno, pero es muy caro para llevarlo a una mesa. Para que se den una idea de los costes que tiene llevar adelante una cosecha, en Bodegas Laval, por ejemplo, en esta cosecha han necesitado 120 personas de mano de obra. Sí, bueno, eso solo en la finca de Nantei. ¿Solo en una finca? Sí, sí, hombre, todo el proceso desde la poda hasta bueno, el atado, deshojado, vendimia, despuntado, es todo absolutamente manual. Aquí no hay ninguna. No hay maquinaria que primero porque las plantaciones son relativamente pequeñas. O sea, aquí estamos hablando, en Rías Baixas estamos hablando de adelante y 35 hectáreas, pero eso no es la realidad de Rías Baixas, ¿no? La realidad de Rías Baixas son 4.000 hectáreas, más de 20.000 parcelas, 22.000 parcelas y cerca de 7.000 viticultores. Hay 7.000 familias que viven del Albariño, ¿no? Y bueno, si dividiésemos las 4.000 hectáreas entre las 22.000 parcelas, pues nos daría un poco la idea de cuál es la dimensión de una plantación en Rías Baixas, ¿no? O sea, es un minifundio bestial, tremendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, todo es absolutamente manual. Aparte que, bueno, el cultivo tradicional en Rías Baixas es la parra. La parra, pues, se da en Rías Baixas y un poquito en el norte de Italia, y poco más. Con lo cual no hay ningún ingeniero que se rompa la cabeza
diseñar una máquina que nos pueda hacer la vendimia. Claro, o claro, claro. Está todo, todo está muy pensado para Espaldera, que es el viñedo claro. mundial, en el mundo es Espaldera, ¿no? Pero en Parra somos muy poquitos los que producimos en... O sea, que es un poco el cultivo más tradicional. Sí, es el de la parra. Sí. La típica parra que antes se utilizaba para cultivar vino y también para dar sombra, que es una de las mejores sombras que hay cuando hace mucho calor. ¿Qué tal si seguimos el camino del vino? Desde que nace ese racimo y se hace la cosecha, se corta de los viñedos, de las cepas, ¿y pasa a dónde? Bueno, la vendimia se hace en Rías Baixas, eso es manual, tiene que ser manual, y en cajas, cajas de 18 o 20 kilos, o sea, para que llegue a la bodega en las mejores condiciones, bueno, perfectamente sana y entera. A partir de ahí, bueno, pues la uva pasará, se va a descargar en una tolva de recepción de uva. Esa tolva nos la va a llevar a una despalilladora, que es una máquina que lo que hace es separar el grano de la uva del raspón. El raspón es la madera. O sea, cuando comemos un racimo, unas uvas, pues sí. Lo que dejamos en el plato sería el raspón, ¿no? Sí. Bueno, pues es una máquina que lo que hace es separar el raspón de la uva. El raspón se va a salir por una tolva, por otra tolva, y lo que es la uva se va a enfriar, va a seguir un proceso de que se va a enfriar. Podemos, a partir de ahí, se puede macerar o no. Si se macera, va a estar entre 6 horas en maceración. Una vez que pasa ese tiempo de maceración, pasaría a prensa. Prensa, todas las bodegas hoy tienen prensas neumáticas, última generación. Uh-huh. Esto con unas presiones muy bajas, rendimientos relativamente bajos. También estamos hablando de que de un kilo de uva, los rendimientos están alrededor del 68% en mosto. Una vez obtenido el mosto, pasaríamos al proceso de desfangado, que es un proceso por el cual, antes de iniciar fermentaciones, vamos a limpiar los mostos, pues de posibles alguna pepita o pulpas o que han podido pasar. Se deja el mosto tranquilo antes de que empiece fermentación y decanta. Se separa la parte limpia de los que llamamos los fangos, que luego esos fangos se van, es mosto, porque se va a filtrar. Y a partir de ahí iniciaríamos fermentaciones. Fermentaciones a temperatura controlada, siempre, bueno, normalmente en depósitos de acero inoxidable. Hoy se están haciendo elaboraciones especiales, algunas fermentaciones en madera, bien barricas de roble de 225, o si fudres, o bueno, hay distintas maneras de tipos, ya son vinos más especiales, ¿no? Uh-huh. Y una vez que terminan fermentaciones, lo que hacemos es un descubao, separarlo de las lías. Las lías son las levaduras que han producido la fermentación, que acaban, bueno, se mueren y se depositan en el fondo del... Sedimentan en el fondo del depósito. Eso serían las lías. Cada vez más se hace crianza sobre lías. O sea, lo que hacemos es seleccionar esas lías. Esas levaduras, sí. Esas seleccionamos, las lías finas, uh-huh. y luego iremos a trabajaremos con ellas, ¿no? Uh-huh. Incorporándolas de nuevo a un depósito que ya está el vino limpio. Ahí podemos hacer la crianza sobre lías, más o menos largas, entre un mes, 2 meses, 3 meses, o incluso, bueno, nosotros estamos comercializando ahora un vino con una crianza sobre lías de 3 años. Con lías el primer año con sus lías, el segundo con lías de la siguiente vendimia y el tercer año con lías de la siguiente, vendimia. Y con una crianza muy larga, alrededor de 8 meses. Impensable hace unos años, pero bueno. Sí, es un vino, bueno, para que os hagáis una idea, es un vino que estamos comercializando, estamos con la cosecha 2007. Ajá. Es un vino que tiene 7 años. 7 años. O sea, lo que yo decía, como impensable. Como muy especial, ¿no? Bueno, luego, una vez terminadas fermentaciones, hemos hecho crianza sobre lías, estabilización por frío, para que, bueno, pues son los bitartratos, un ácido que tiene el contienen todos los vinos. Lo que hacemos es enfriarlo a cerca del punto de congelación, normalmente sobre 5 grados bajo cero. En esa temperatura esos bitartratos van a cristalizar, se retienen en el depósito, se va a filtrar, por si algún
algunas son una especie de sales, ¿no? O sea, cualquier vino hoy, normalmente todos los vinos hoy se estabilizan por frío, porque si no hiciésemos ese proceso, el consumidor metería la botella en su casa, en la nevera, y estaría produciendo ese proceso, ¿no? Sí. Que nosotros lo hacemos para que no, cuando el consumidor mete la botella en la nevera, no, joder, ¿qué han echado a este? No le han echado nada, no le han sacado los bitartratos, ¿no? Y a partir de ahí, embotellado, ¿eh? Normalmente después del embotellado los vinos deberían estar pues un tiempo en botella, porque el embotellado no deja de ser un mazazo que le damos al vino, entonces tendría que recuperarse un poco en botella. Y a partir de ahí, dormir un poco. Exacto, y a partir de ahí, bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Y de 400.000 kilos de uva, por ejemplo, que se han recogido este año, ¿cuántas botellas podrían salir? Bueno, el rendimiento está alrededor del 68% de kilo de uva a litro de vino. Los números fáciles sería un kilo una botella, no es exactamente, pero bueno, casi. O sea, unas 350.000 botellas, sí, que saldrán de esta cosecha 2014 al mercado. ¿Cuándo? Nosotros tratamos de retrasar lo más que podemos la salida al mercado. Sí. Nosotros creemos que los vinos tienen que pasar invierno, tratar de respetar los tiempos, ¿no? Y eso pretendemos y queremos hacer, ¿no? Nosotros tenemos algunos vinos, pues lo que te decía, el Crianza Sobrerías, que sale, estamos ahora con un vino que tiene 7 años, tenemos un fermentado en barrica que estamos comercializando en 2011. A mí sinceramente me gustaría que los albariños fuesen vino de segundo año. Yo creo que necesitan tiempo. A veces el consumidor nos exige enseguida el vino nuevo, hay que sacar el vino. Sí, el joven, que está muy de moda. Yo creo que es un error. Yo creo que los vinos, los grandes albariños, dan la cara en el segundo año. Uh-huh. Y nosotros, de hecho, tenemos muchos mercados donde tenemos que guardarles vino de segunda. Nosotros en algún mercado estamos comercializando 2012 todavía. Y dime, Fernando, coméntalo también para los telespectadores, ¿cuál es la labor del enólogo dentro de la bodega? Bueno, la labor del enólogo, nosotros decimos que la labor del enólogo es estarse lo más quietecito posible, ¿no? No, en serio. Nuestro lema es el vino se hace en la viña, ¿no? Entonces ahí, sí, es donde hay que intervenir siempre en el viñedo, ¿no? Buscando pues, los parámetros que tú quieres tener en vendimia, ¿no? Y el enólogo pues debería intervenir lo menos posible. Si el problema está cuando tú no consigues los parámetros que necesitas, y entonces bueno, pues tienes que, hoy hay mucha tecnología, la enología es una ciencia que evoluciona muchísimo, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes revoluciones en la enología en vinos blancos se produjo en Rías Baixas, eso no lo podemos olvidar, ¿no? En Rías Baixas, cuando empezó, toda la tecnología de acero inoxidable, equipos de frío, se desarrolló aquí, se implantó en Rías Baixas. Fueron realmente los primeros en que se empezaron a hacer vinos con toda la tecnología que estaba al alcance, ¿no? Y bueno, pero lo que me preguntabas, el enólogo cuanto menos tenga que intervenir, mucho mejor. Mejor. Pues si les parece bien, hacemos una pausa, lo dejamos aquí, porque ahora vamos a ir detrás de otras muchas cosas que hay también alrededor de la cultura del vino y que nos va a explicar estupendamente Fernando Bandeira. Hacemos una pausa para ver unos cuantos escaparates y enseguida estamos de vuelta, así que no se vayan.
Y ahora también os derresero receta tradicional. Los chorizos de toda la vida, elaborados de forma artesana. Los encontrarás en el complejo Os Derresero de Acañiza. Variedad, calidad y selección para paladares exquisitos. Complejo Os Derresero y disfruta de lo bueno. Restaurante McDonough, la mejor comida casera del condado. Pero además de la cocina tradicional, podrá disfrutar de ambientes diferentes. Zona de barra con pinchos y raciones, comedor clásico para disfrutar de nuestro menú del día, salón moderno para cenas familiares y de amigos. Tenemos una amplia carta con carnes, pescados y mariscos frescos, además de una extensa variedad de vinos, trato exquisito y familiar. Tapería McDonough, dale rienda suelta al sabor. Restaurante Cafetería SES. Encontrarás un complejo hostelero donde te ofrecemos servicio de cafetería desde las 8 de la mañana. Y en nuestro restaurante, menús del día por 8,50, menú de estudiante por 4,50 y el fin de semana 15 euros. Prueba la carne a la plancha especial de la casa, secreto de SES. Pizzas artesanas, tapitas, siempre acompañadas por una gran selección de vinos, con amplios salones para comidas de empresa, reuniones familiares y celebraciones. Restaurante SES, la mejor gastronomía casera, rodeado de un maravilloso entorno natural. Restaurante SES, la mejor selección. ¿De camino? Come como nunca. En la cadena de restaurantes De Camino, tu viaje será más agradable. De Camino, el único restaurante tradicional de carretera en la autovía de las Rías Baixas. Menú del día, con 6 primeros, 6 segundos, postres y café. Precios económicos y el sabor de la cocina de toda la vida. En la A52, en Rivadavia y Ponteareas, De Camino. Tu parada obligatoria en cualquier viaje. Para, prueba y repite. Red de puntos, móvete. Red de unidades de promoción de ejercicio. Universidades activas. Empresas en acción. Ejercicio es saúde. Escolas activas. Galicia camiña. Para todos los galegos, para toda Galicia. Galicia saudable, saúde por ti. Aquí estamos de nuevo. Volvemos rápidamente a retomar nuestra conversación con Fernando Bandeira y a saber un poquito más de los vinos de la denominación de origen Rías Baixas, en este caso de Bodegas Laval, y que bueno, es un poco espejo de lo que pueden ser, de lo que puede estar sucediendo y aconteciendo en la mayoría de las bodegas de esta denominación, que elaboran sobre todo los albariños, que son los vinos más cotizados, con mayores preferencias ahora mismo en buena parte de las mesas, no solamente de Galicia, sino del resto de España, y también, como muy bien nos decía Fernando, de lugares muy lejanos que no nos podemos ni imaginar, o sea, Estados Unidos y Japón, pero hay muchísimos más lugares en los que se bebe albariño en estos momentos. Hoy Fernando Bandeira va de tele en tele porque tuvo una experiencia hoy en la bodega que le hace sonreír ya. 50 niños entre viñedos. 50 niños hemos tenido hoy, de 5 años. De 5 añitos. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Fue una actividad, verdad, especial? No, la verdad es que llevamos ya con visitas de colegios. No es la primera que tenemos, ni la última, ¿no? Pues es una actividad que a nosotros nos gusta mucho, la verdad, ¿no? El tratar de acercar el mundo del vino a la juventud, quizá no tan juventud, ¿no? Bueno. Pero sí, nos ha hecho mucha gracia porque, bueno, pues la verdad es que los niños te sorprenden, ¿no? Sí. Con sus preguntas y con... Hacer unas preguntas comprometidas, sí, a veces, que no sabes por dónde salir. Sí, ¿no? Y además, pues eso, el interés que tenía, y la verdad es que muy bien, ha sido una experiencia...
Hombre, los niños de Galicia no tienen tanto ese problema porque estamos mucho más cercanos a la naturaleza. Claro, de las grandes ciudades incluso hay siempre alguna parcelita por ahí perdida, ¿no? Sí. Pero hay otros niños que todavía, pues no han tenido un encuentro con la naturaleza y son de los que piensan que la leche ya viene en el brick directamente. Entonces yo creo que eso es muy bueno para los niños, porque me da la impresión de que la curiosidad les puede y me da la impresión de que preguntan absolutamente de todo, ¿no? Desde la uva que está ahí colgada hasta después la botella. Sí, sí, todo. Además, bueno, pues tuvieron la oportunidad, la experiencia de cortar uvas, ¿no? Y luego pues seguir todo el proceso, ¿no? Desde la entrada de la uva en que llevaban ellos las cajas. Las cajas de asombro. A la bodega, ¿no? Y bueno, pues ver todo el proceso y la verdad es que yo creo que salieron encantados. Estupendo, pues es una buena, es una buena fórmula. Hemos editado una especie de folleto con, pues como adaptado a los niños, ¿no? Como un personaje que es el Salvariño, un racimo de uvas y una especie de cómic donde les va explicando todo el proceso y tal, y la verdad es que es divertido. Pues hemos vuelto, como ven, a la conversación que iniciamos hace ya un buen rato para los telespectadores de Vía Televisión y también para los oyentes de Vía Gestión a Radio que siguen entre nosotros a lo largo de este tiempo de tú a tú que dedicamos a muchas cosas diferentes cada martes. ¿Qué es un maridaje, Fernando? ¿Qué es un maridaje? ¿Te refieres al maridaje vino comida? Vino algo. Vino algo. Vino algo. Sí. Bueno, sí, pero fundamentalmente vino comida, ¿no? Ahí está. ¿Con qué maridan bien los albariños? Pues cada albariño es un mundo, pero... Sí, eso te iba a decir. Tradicionalmente un albariño pues era marida siempre muy bien con cualquier tipo de pescado o marisco, ¿no? Pero bueno, hoy los albariños se están elaborando ya de maneras muy distintas y nos dan vinos muy distintos, ¿no? Uh-huh. Nosotros en este momento estamos elaborando con la misma uva, exactamente con la misma uva, con la misma variedad, 5 tipos de vinos muy distintos. Laval joven, vino joven, clásico albariño, ¿eh? Pero luego está el Fincanantei, por ejemplo, que ya es un vino como más, es un vino de pago, pero en el que ya tiene una crianza sobre elías de alrededor de 3 meses, ha sido todo, ha pasado por maceración, es un vino ya más, como más complejo. Luego está pues el fermento rica, el crianza sobre elías, el más que dos, el condado, ¿no? Uh-huh. El condado ya sí que tiene albariño, loureiro y treixadura, ¿no? Pero son vinos pues que ya sí que podemos buscar distintos maridajes, ¿no? Crianza sobre elías, por ejemplo, pues yo no me lo tomaría como marisco. O sea, es un vino con mucho cuerpo, con mucha intensidad aromática, es un vino que ya no es fruta lo que tiene, ya es otras, son mieles, panadería, levadura. Es un vino muy complejo y estaba a aguantar una carne perfectamente. Uh-huh. Yo siempre cuento una anécdota. Nosotros estamos en una zona de condado, zona de Lamprea, ¿no? Sí. Pues bueno, pues en la bodega, pues en la época de Lamprea, pues invitamos a nuestros clientes, amigos, a tomar Lamprea, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la Lamprea siempre la maridábamos con un tinto, ¿no? Siempre traía a alguien el tinto. Pues hubo una comida de estas que el que tenía que traer el tinto se olvidó de traerlo. Se olvidó. Y afortunadamente. Y entonces lo maridamos con el crianza sobre elías. Bueno, pues desde ese día ya no trae nadie tinto. Te tomas siempre una lamprea con un blanco. Ah. Bien, bien. Pues, vamos, es que ni a nosotros. Es que va tomando cuerpo, los vinos. O sea, sí, por eso te digo que son, o sea, es un maridaje que no se nos hubiera ocurrido. Arroces, sí. La verdad es que de hoy el tópico este de blanco, pescado, tinto, carne, ya está un poco en desuso, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que está un poco en desuso. La gente empieza su comida con un vino y termina con ese mismo vino. ¿Y los espumosos que ahora se están poniendo tan de moda, Fernando? ¿Tienen futuro? Yo no voy a ser yo quien diga que no.
No, pero no lo tienes muy claro tampoco. No, la verdad es que si lo pensase seriamente, estaríamos haciendo un espumoso. Yo creo que sí se puede hacer, y de hecho se están haciendo espumosos en Rías Baixas, ¿no? Y además, bueno, pues gente con mucho éxito, y cada vez sé que se están incorporando nuevas bodegas a elaborar espumosos. Uh-huh. Yo personalmente, pero bueno, puedo estar totalmente equivocado. Yo creo que el Rías Baixas, o hacemos una cosa excepcional, o sea, la variedad, el albariño nos exige la excelencia. Sí. Y entonces, si sacamos un espumoso que va a ser, la bomba. La bomba, en todos los sentidos, pues en adelante. Pero si no, pues no sé. Es mi opinión, es muy personal. Ya. Sí. Y respeto, y absolutamente. Es más, animo a gente a que se. De hecho, me decías fuera de micro, que hay más bodegas que se han sumado este año, ¿no? Sí, yo creo que este año, pues otras, que yo sepa, pues tres o cuatro bodegas más de las que ya lo estaban haciendo, pues se han incorporado. Cuando se habla de vinos albariños, cuando se habla de bodegas, como en este caso lo estamos haciendo, hay que hablar también, aparte de todo este trabajo ímprobo que hay que hacer desde que nace la uva hasta que el vino se convierte en un acompañante de una buena comida en una mesa, pasan muchas cosas, pero también ese trabajo al final puede llegar a tener una compensación, aparte de las ventas, aparte de la exportación, aparte de todo eso, una compensación en un palmarés de una bodega. Los palmarés en una bodega son importantes. Y ahora mismo yo tengo aquí una información en la que Tánzer acaba de puntuar a toda la gama Laval por encima de los 90 puntos. Sí, la verdad es que esto de los 90 puntos es salirse por la estrella ya. Sí, sobre todo para un blanco, ¿no? Normalmente para un blanco y para toda la gama. Sí, pero o sea, 90 puntos en un blanco es todavía mucho más que en un tinto, ¿no? O sea, a los blancos se les exige más. No sé por qué, o sea, estamos más. El tener toda la gama que Tánzer nos haya situado toda la gama por encima de 90 es espectacular. Sí, es espectacular. Sí. Para una bodega, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, pero es lo que te decía yo antes. Nosotros tenemos que buscar la excelencia, y en eso estamos, y bueno, pues a veces lo conseguimos, ¿no? Y la verdad es que sí, que es un orgullo el tener premios como este, ¿no? Sí, porque además Stephen Tánzer, para que los telespectadores lo sepan, ¿quién es? Bueno, es uno de los críticos en estadounidenses más importantes. Uh-huh. Que además es referente no solo en el mercado estadounidense, sino en mercados mundiales, ¿no? Mm. Y bueno, pues es una de las. Están él y Parker, ¿no? Sí, eso iba a decir, la gente conoce mucho más a Parker. Sí. Tánzer es bastante menos conocido, pero. Es menos conocido para el público en general. Para el foráneo, pero, sí. Pero para el profesional sí que es muy importante. Los dos. Sí. Los dos, sí, tanto sí. Parker como, sí, como Tánzer. Vamos a ver. Albariño Laval, Laval fermentado en barrica y Laval sobre Elías, calificaciones de 90, 91 y 92 puntos. La calificación que es del 1 al 100. Del 1 al 100. O sea, uno de los vinos ya tiene 92 puntos. Esto a la hora de ofrecer los vinos, a la hora de entrar en los mercados, es importante. Ayuda. Mucho. Mucho. O sea, esta calificación es un trampolín. En mercados internacionales es un trampolín. Eso es que, o sea, no sé, es un Oscar. O sea, uh-huh. Algo parecido, ¿no? O sea, y eso genera pedidos. ¿Genera pedidos? Sí, genera pedidos. Hay otros premios que yo sé que están en el palmarés de Laval, como son el Bacus. Sí. ¿Cuántos hay ya? Más de uno.
Sí, más de uno tenemos. Más de uno. ¿El Bacus qué es? ¿Bacus es dentro de la gama de premios? Hombre, el Bacus es importante a nivel nacional. Por eso. Es un premio muy importante a nivel nacional. Es el premio de la Unión Española de Catadores, un premio importante. Pero hay cuatro premios fundamentales en que todas las bodegas quieren tener, ¿no? Uh-huh. Y son Parker, Tanzer, UVC y un poquito más. Son los premios que decimos que tienen rating. O sea, que el comprador internacional se fija en ellos, ¿no? Y esos son los que todo el mundo quiere tener. Hombre, hay muchos premios pues que te vienen, ¿no? No sé, el Capriño Cambados o el delicioso de... El delicioso de Salvaterra. Pero bueno, son premios como más... Sí, un Albariño más Cambados, cercanos. Pues vende mucho en Galicia, ¿no? Sí. Pero claro, a un nivel Tanzer, internacional no dice nada, ¿no? Claro, claro. ¿Y esto cómo se luego decide? Hay mucho premio, pues que... Pues, ¿Esto se decide en alguna cata? ¿En catas o en se catas, presenta en catas, no? Sí, catas. Tanzer es cata, o sea, uh-huh. Es el cata y decide qué puntuaciones te pone. Esto, lo de los premios es, como decía Fernando, un aliciente que abre mercados, pero yo creo que también las nuevas tecnologías están ayudando mucho, ¿no? Sí, no cabe duda, claro. Sí. Lanzarse por internet llega a no se sabe dónde, pero llega a todas partes. Sí, bueno, al final el tema de la comunicación es fundamental, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, podemos hacer el mundo, que si no lo comunicamos, pues nos lo beberemos nosotros. Por eso, ¿no? Por eso. Entonces es muy importante hacer el mejor vino y comunicarlo, ¿no? Entonces, es todo, al final es todo un engranaje en el que todo tiene que funcionar, ¿no? Y todo es importante, ¿eh? Por eso yo siempre decimos, en los trabajos en una bodega es importante desde el, no sé, desde el capataz de la finca hasta, no sé, cualquier puesto es importante. La cultura del vino tiene un lenguaje, evidentemente, un lenguaje específico. Pero yo creo que, aparte de todo lo que estamos hablando, ser una persona vinculada al mundo del vino, tener una bodega, tener unos viñedos, tiene mucha parte de amor a, ¿no? Porque si no, no. Es una profesión difícil. Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de poder trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y no sé, yo a veces lo pienso, ¿no? Digo, joder, qué suerte he tenido, ¿no? Poder trabajar en algo que y además es verdad, o sea, algo que de nada, pues que plantas a la plantación hasta uh-huh. que ves la botella en el mejor restaurante de cualquier parte de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pues eso te llena de orgullo, ¿no? Y luego es una profesión con muchísimo trato humano, con muchísima relación, con problemas de lo más variopintos, no sé, desde que se pinche una rueda de un tractor hasta que, no sé, hasta que te den un premio Tanzer, no sé. O sea, sí. es algo como muy... Yo tengo muchos amigos que me dicen, joder, tienes una... Porque, bueno, pues están metidos en su... Sí. Y nosotros tenemos una amplitud de tremenda, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí, es un pero bueno, eso tiene que llevar, como yo digo, muchas dosis de amor a la profesión. Sí, bueno, y también tiene sus problemas, ¿no? O sea, estamos todo el día mirando al cielo. Claro, o sea, claro, por eso. Que sí, que sí. Por eso. A mí me llama mucho la atención... Es una forma de vida. Yo creo que es una forma de vida. Efectivamente, es una forma de vida. A mí me llama mucho la atención el día que conocí las bodegas. Me llamó mucho la atención un viñedo que hay precisamente allí, en Arantey, y que está... el suelo está cubierto de cantos rodados, de lecho de río. Sí. ¿Eso tiene un porqué? Bueno, yo creo que eso debía ser el lecho del río Miño, ¿no? Hace millones de años, ¿no? ¿Pero eso le beneficia a la viña? Bueno, yo conserva creo que calor es, de alguna manera. ¿O? Sí, ese es uno de los suelos mejores para viñedo, ¿no?
En Francia decían que si no había canto rodado había que echarlo, ¿no? Nosotros, bueno, pues la verdad es que no vas a echar canto rodado a un viñedo, ¿no? Pero nosotros no lo hemos encontrado, ¿no? En Rías Baixas hay tres tipos fundamentales de suelo, que son el pizarra, luego el granítico, que es lo que hay más en Galicia, y luego hay alguna finca que tenemos la suerte o que la hemos buscado, ¿no? El que sea canto rodado, ¿no? Es un suelo pues con una, lo que dices tú, una parte que el clima también en el condado es un clima bastante más extremo que podamos tener con Vigo. Hay 6 grados, 7 grados de diferencia. Tranquilamente, de calor y de frío. De calor y de frío, sí. O sea, en Vigo hay 8 grados y en Arantegui hay menos 3. Sí. O menos 2. O menos 2. Sí. Y en Vigo hay 26 y en Arantegui estamos a 32. Sí, sí, sí. En verano, ¿no? Entonces, bueno, pues ese calor por el día calienta el canto rodado y de noche es como una calefacción natural, ¿no? Bueno, de hecho, Arantegui es normalmente es la finca que abre la vendimia en Rías Baixas, ¿no? Todos los años. Una finca con una maduración espectacular, es un viñedo especial. Especial, muy especial. Y el vino en Finca Arantegui, pues lo mismo, es un vino que tiene 5 años consecutivos 90 puntos Parker. Uh-huh. O sea, que 5 años consecutivos es muchos años. Es muy difícil, sí. Es muy complicado. Entonces, bueno, pues te da una idea. Porque la Playa de Rodas fue un año, la más bonita del mundo, no 5 años consecutivos, lo que pasa es que vivimos de rentas. Pero sí, o sea, quiero decir que es un viñedo muy, muy especial, ¿no? Pertenecer al Consejo Regulador y tener un Consejo Regulador ha sido, me imagino, que muy beneficioso, ¿no? Para todas las bodegas que están encuadradas en este ámbito. Sí, sin duda, para todas las bodegas. Un espaldarazo. Y para todos los viticultores, ¿eh? O sea, yo creo que fue uno de los consejos que supo el unir esfuerzos tanto de viticultores como de bodegueros, ¿no? Y colocar a esta denominación de origen en el lugar que hoy tiene, ¿no? Con unos vinos con reconocimiento a nivel internacional tremendo, ¿no? O sea, que es un buen trabajo. Sí, se ha hecho un muy, muy, muy buen trabajo y se sigue haciendo, ¿eh? ¿Y apoyos institucionales aparte? Sí, claro. ¿Hay apoyos? ¿Va habiendo? Sí, sí que hay apoyos institucionales a nivel. Cada vez, lo que pasa es que es verdad que cada vez el Consejo Regulador Rías Baixas es de los que más se está autofinanciando, ¿no? Sí que recibe alguna ayuda y uh-huh. tal, pero cada vez menos, y además tenemos que olvidarnos. O sea, nosotros siempre decimos que los sectores subvencionados son los que al final acaban. Sí, sí, sí. No tienen un final feliz al final. Es difícil aumentar las hectáreas dentro, al amparo de la denominación de origen ahora mismo. Sí, es difícil porque el minifundio que hay en Galicia es tremendo, ¿no? Entonces, y eso está reflejado, se refleja en la estructura productiva de la DO, ¿no? Lo hablábamos al principio, de las 4.000 hectáreas que hay en la DO, las 22.000 parcelas, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy una plantación rentable, nosotros estimamos que está por encima de las 10 hectáreas. Conseguir 10 hectáreas en Galicia, en Rías Baixas, sí. Es complicado, es complicado. Y además de esas que sirvan para viñedo. Claro. O sea, que sea terreno apto para producir un vino de. En los últimos años también, además, se han dado casos de que ha venido bodegueros de fuera, catalanes o de otras Rojano, nacionalidades, sí. Sobre todo catalanes, a entrar en la denominación de origen, a entrar en las bodegas de la zona. ¿Eso enriquece? Yo creo que sí. O sea, han entrado bodegas pues que tienen unas estructuras comerciales importantes, sobre todo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y bueno, pues han abierto brecha, ¿no? En muchos mercados, y detrás pues hemos ido otros, ¿no? Que a lo mejor no teníamos los medios que tenían ellos para abrir mercado, ¿no? Entonces yo creo que sí, que aparte que, bueno, la verdad es que todas las bodegas que han entrado
son bodegas pues como muy serias, como bodegas que saben lo que de lo que estamos hablando y no son las bodegas que se han montado, como digo yo, los constructores, sí, los médicos, los futbolistas, los cantantes. El chiringuito, sí. Pero bueno, pues la mayoría de ellas de luego han salido como han salido, ¿no? Claro. O sea, no sé, es un sector que atrae a mucha gente, pero igual que atrae, luego se van. Claro. La gente se cree, oye, una bodega, qué bonito, no, está, no es todo tan... Hay que trabajarla mucho, claro. Hay que vivirla mucho, sí. Y hay que estar mucho en la bodega. ¿Para cuándo, Fernando, el turismo del vino, como lo están haciendo en Rioja o en otras denominaciones? Bueno, nosotros estamos intentándolo, ¿no? Y de hecho, pues la ruta del vino de Rías Baixas, pues bueno, está resurgiendo, ¿no? No es fácil, no es fácil, porque sobre todo además en la zona del condado, donde, bueno, pues por desgraciadamente, pues estamos al interior, el que viene a Galicia se quiere ver mar, y nosotros estamos un poco hacia el interior, ¿no? Entonces, mucho más fácil el tema del no turismo en el Salnés o en el Rosal, ¿no? Que sí que se están haciendo cosas, además, y que está creciendo, y que, bueno, pues que yo siempre digo, que crezcan ellos, que luego nos llegará a nosotros. Al rebufo, ¿no? Claro. Claro. Pero sí que estamos haciendo cosas, y cada vez más, y además colaborando pues con distintos sectores del turismo, en los que podamos encontrar sinergias y montar paquetes, y porque, bueno, yo creo que al final... tenemos que dar al turista o al público algo más que una visita a una bodega, ¿no? Entonces, pues la visita a la bodega podemos compaginarla con muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso estamos haciendo, y yo creo que, bueno, poco a poco, pero sí, estamos trabajando en ello. Vale, pues estupendo. De todas maneras, él no lo ha dicho, pero lo puedo decir yo, si alguien se quiere casar en Bodegas Laval, puede casarse. Sí, y si alguien quiere hacer un banquete, también. También, sí. Sí, bueno, tenemos un salón para... Bueno, dos salones. Para salonazos. Hacer, sí, para hacer todo tipo de eventos. En lo y de que hecho, sea. No, hacemos muchas cosas, aparte de bodas y que es comuniones y no sé qué, pues comidas de empresa, convenciones, sesiones de trabajo de algunas empresas, pues que se van allí y como desconectan o... salen de su ambiente, sí, y se montan allí la reunión, y o sea, todo ese tipo de cosas los hemos hecho, ¿no? No sé, o rutas a caballo, hemos hecho un montón de actividades, pero que bueno, poco a poco. Poco a poco y abriendo brechas. Sí. Fernando, hemos llegado al final. Ha sido un placer estar charlando contigo todo este tiempo. Hemos aprendido mucho más de lo que es la cultura del vino, en nuestra zona, además, en la subzona del condado del Tea, tanto en el Rosal como en este caso en Salvaterra. Y bueno, pues eso, si algo se me ha quedado en el tintero, yo creo que podemos terminar con un brindis, hacer un chinchín. Traído una botella, ¿no? Bueno, otro día. Un chinchín con Albariño, que yo creo que es una de las banderas importantes de Galicia y por ende de España cara al exterior. Yo creo que ya a Galicia se la empieza a conocer fuera como la tierra del Albariño. Sí, además es verdad, ¿eh? Si mucha gente. No, sí, por eso lo digo. Sí, es verdad. Pues eso, qué éxitos en esta nueva coyuntura, en esta nueva andadura, y hasta otro día. Muy bien, muchas gracias, hasta cuando quieras. Buena cosecha. Gracias. Y a ustedes, ya saben, volvemos el próximo martes a estar juntos aquí en Vía Televisión y también en Vía Gestiona Radio, que nos ha seguido a lo largo de todo este tiempo que hemos estado charlando con Fernando Bandeira. Lo dicho, una semana muy feliz y el martes volvemos a estar juntos, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. We'll be right back.